Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, solo aquí, en Regio Vivo TV. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta nueva emisión de... Muy bien, aquí un domingo más. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Objetos como la bicicleta Western Flyer que vimos en programas pasados, muy por encimita en realidad, tocamos un poquito el tema, no tocamos bien a fondo pues, la historia detrás de ella, algunos procesos, el proceso de restauración pues un poquito más de lleno, ¿verdad? Así es, realmente nunca nos imaginamos todo lo que hay atrás de cada pieza, lo que hay atrás de cada objeto, las historias que arrastran. De repente historias muy fuertes, muy dramáticas, otras pues historias graciosas si quieres. Y hoy vamos a tener la historia atrás de tres objetos, tres historias atrás de tres objetos, que aparte vamos a presentar la restauración de ellos y vamos a tener un invitado especial, dueño de uno de esos objetos y dueño de una de esas historias, ¿verdad? ¿Podrías mencionarle al público cuáles son esos tres objetos así muy por encimita? Sí, claro. Mira, vamos a empezar con la restauración y el porqué de esa restauración de una bicicleta Western Flyer de los años 50, que como comentas ya habíamos tenido por aquí la restauración, la tocamos un poquito superficialmente, no profundizamos y menos en la historia. Después vamos a tener un pequeño automóvil de pedales, un GMC Cab Over, que son modelos no muy comunes. Así es. Va a estar aquí con nosotros Memo, que es el dueño original y ahora papá de la dueña del carrito. El carrito. Y la historia atrás del carro. Y por último, el tercer objeto va a ser un tractor Murray, tractorcito de pedales Murray. Caracterizando a John Deere, que es el color verde, y también los comentarios atrás de la historia de ese tractor. Entonces son tres piezas restauradas totalmente por ustedes y va el público a conocer la historia detrás de estas piezas, es decir, el dueño original, por qué decidió restaurarlo y pues el valor sentimental, ¿no? Más que nada de estas piezas. Y bueno, háblanos de la Western Flyer, de la historia de la Western Flyer, pero no tanto de la historia como producto o como objeto, sino más bien la historia con ustedes en el taller, ¿no? O sea, del cliente, cómo llega el cliente con ustedes, qué es lo que les pide y pues el procedimiento que ustedes llevan a cabo para restaurarle esa pieza, ¿no? Sí, te comento, de todas maneras es interesante comentar un poquito acerca de la marca. Para explicarte el por qué llega la pieza, que es una historia pues, fuerte, muy interesante, emotiva hasta en un momento dado. Y luego, Fer, que te explique los pormenores de la restauración. Western Flyer es una marca que la empieza a distribuir Western Auto, que es una empresa de artículos para automóvil en Estados Unidos y ingresa en el mercado de las bicicletas. Realmente ellos no las fabricaban, hacían una maquila, les compraban el marco a una empresa, los accesorios a otra y armaban su propia marca de bicicletas, pero se hizo muy popular, sobre todo a quienes compartían el gusto de las bicicletas y de los automóviles también. Ese es el porqué de la Western Flyer. Y en el caso de esta bicicleta en especial, esta bicicleta nos contacta una persona, un muchacho, buen amigo, como todos los que hemos hecho con las restauraciones, generalmente llega el momento en que hacemos amistad con ellos. Y nos comenta que su papá
tiene esa bicicleta con la que empezó a trabajar hace una buena cantidad de años. Te mentiría si te digo que son 20 o 30, pero probablemente anda por esa cantidad de años. Con esa empieza a trabajar, que de hecho es una bicicleta de mujer, ni siquiera era de hombre. Ahí están las imágenes de cómo nos llegó. Con asiento para bebé también. Con un asiento para cargar un bebé, es correcto, Fer. El caso es que llega la pieza, nos cuenta la historia, su papá la tiene ahí, la guardó con la idea de restaurarla un día, pero pues no la guardó en una parte muy segura, estaba en la azotea, ahí a lo mejor cubierta con algún plástico o demás, y estuvo una cantidad de años tremenda. A la intemperie. Sí, prácticamente. A la intemperie, en el techo de su casa. La corrosión hizo sus efectos, ahí podemos ver. Y en varias ocasiones nos comentaba Tony, que es el nombre del dueño, que intentó que su papá se la regalara y nunca quiso, siempre con el argumento de que un día la iba a arreglar. Cuando el papá va a cumplir 50 años, Tony va y se la roba de ahí del techo, se la saca escondida, nos la lleva. Le hicimos la valoración, difícil, pero bueno, pues vimos que era rescatable y pues nos pusimos a trabajar en ella para que él se la pudiera regalar en el cumpleaños número 50. De ahí viene la restauración, que te platique, Fer, un poquito acerca de la restauración. Y posteriormente, al último, ya cuando estuvo restaurada, te platico el resultado de la historia cuando se la entregaron, ¿verdad? Me parece perfecto. Y pues bueno, vamos a pasar con Fer para que él nos explique el proceso de restauración y pues lo que hemos visto con algunos otros productos, ¿no? Las dificultades y entre otras cosas. Sí, mira, la bicicleta, pues ya digo, como se vio en las imágenes, nos llegó en un estado sumamente, sumamente corroída la bicicleta en general. O sea, se cuenta, estamos hablando del marco, llegó muy, muy dañado el marco, en las partes donde había corrosión, tenía mucho daño, tenía ya prácticamente agujeros en varios lugares, en donde tenía las uniones con otras piezas, digamos el asiento, por ejemplo. Tenía la corrosión en el asiento y ya, o sea, prácticamente era una sola pieza pegado el soporte del asiento con el cuadro y ya era una sola pieza. O sea, ya ni a mazazos lo quitaban. La verdad es que sí, fue mucho batallar con esa pieza. Y eso que Fer se especializa en dar golpes. Cosas a mazazos. Sí. Los rines, o sea, los bujes de los rines también estaba bien, bien, bien pegado. Todo estaba, te das cuenta como si con el tiempo, ahí estamos viendo más. De hecho, en la foto, ahí se ve donde lo dejamos reposando bastante tiempo con antioxidante para que pudiera soltar todo el mugreal que teníamos ahí, que no dejaba que se quitara. Deja tú, la cadena, haz de cuenta que era un pedazo de varilla doblado. La verdad es que yo personalmente fui el que me encargué un rato, porque luego después ya la aventé, pero me encargué un rato de estarla limpiando, porque os digo, así como se ve en la foto, se cuenta que no tenía, los eslabones se veían que tenían agujeros, así como se ve ahí, de los lados se hace cuenta que era como si estuviera, como si fuera una cercha de fierro, o sea, no tenía agujeros, no tenía nada. De la estrella que estamos viendo ahí, los pedales, todas las piezas en general, todas tenían muchísimo daño. Estamos viendo el cubrecadena, los pedales y la estrella. Esos eran los originales de la bicicleta. Nosotros los retiramos y los empezamos a reparar porque, por ejemplo, el cubrecadena tenía muchos golpes. Entonces, oye, pues enderezar artesanalmente, ya sabes, con un martillito, si haz de cuenta, bien, sí, a golpecitos, pero despacitos. La verdad quedó, después de mucho rato, de mucho tiempo invertido en la pieza quedó muy bien.
se manda a cromo, etcétera, junto con Estrella, todas las piezas en general que necesitaban una restauración. ¿Cuál fue la pieza para ti o para ustedes dos, pues más difícil de conseguir o más difícil de restaurar? Yo creo, a mi punto de vista, lo más difícil creo que fue la suspensión delantera. De hecho, que lo estamos viendo ahí en pantalla. Precisamente. Está un poquito complejo el armado. Vaya, como que la función no era tan fácil. Mira, de hecho, a lo mejor muchas, si la gente que esté viendo el programa ahorita, si está viendo la foto, está bien raro el sistema de la suspensión delantera, que realmente para mí no servía para nada, la verdad. Para mí no servía de nada. Sí, no es funcional, es más bien una cuestión decorativa. Realmente no tiene función. La llanta, al fin de cuentas, va montada sobre la horquilla. Pero el reensamblar la pieza, sí, causó un poquito de problemas, un poquito raro ahí la forma en la que estaba montada. Y como lo te digo que fue lo más difícil, porque cuando estábamos desarmando la parte de enfrente, esos resortitos que se vieron ahí, de cuenta que en el momento en el que andaba quitando la tuerca que está ahí abajo, que ahí se ve, oye, pues yo bien confiado, son, ¿verdad? Bien campante, no pasa nada, pero pues a mí se me olvida que a lo mejor un resorte después de 50 años sigue saltando con ganas, y aparte un resorte de aquellos años pesa bastante. Y si te brincan en el cuerpo, ¿sí? Pegan fuerte. Oye, entonces, no, pues ahora le quitarle de repente fuego que brinca. Me aventó la llave, entonces me pega en el pie y la otra mujer va y me pega en la rodilla. No, hombre, es el coraje de mi vida. Salió lesionado, Fer, de ese trabajo. Sí. Oye, ¿qué tan difícil es encontrar una bicicleta de estas en buenas condiciones para comprarla? Digo, por ejemplo, el resultado que ustedes entregaron. Encontrar una bicicleta en esas condiciones, ¿qué tan difícil es? ¿Y el costo aproximadamente? Sí, mira, después de esta restauración y que la publicamos en nuestra página, sí, mucha gente preguntó cuánto costaba y si podíamos conseguirla, y nos metimos un poquito a buscar piezas semejantes, no necesariamente la marca, pero bicicletas de los años y también de características similares. Y la verdad, me quedé asombrado de los valores que les dan en Estados Unidos. Lógico, sí. Son piezas norteamericanas. Y nos tomamos las bicicletas más baratas, y por supuesto que en estas condiciones no, en $1,200, $1,300, y nos encontramos bicicletas hasta en $5,000. Y estamos hablando de bueno, una en este estado, así como quedó esta, son las que vienen costando aproximadamente los $5,000, una cosa así. Pero si dices, oye, ¿sabes qué me están ofreciendo en Estados Unidos? Un $500 una bicicleta, lo más seguro es que es el puro rino. Entonces, bueno, pues, algo caras. Sí, y aquí algunos de los detalles adicionales, pues fue, aparte de cromar las masas de los, las camas de las llantas, de los rines. Cambiar los rayos. Todos los rayos son nuevos, las masas son nuevas. Todo el embalaje, todo lo que son las tazas, valeros, todo nuevo. O sea que prácticamente la bicicleta perfectamente funcional. Ahí en la foto el resultado es casi el final, faltan nada más dos detalles. En una foto posterior ahí los tenemos. Ahí nos faltaban los cojines del asiento del bebé. Ahí todavía no están instalados. En otra foto ahorita los vamos a ver, y la bombita de aire. Ahí está. Podemos ver ya los cojines. Ahí está. Los descansabrazos del asiento son abatibles, le das la vuelta y cuelgan, quedan a la par de la llanta. Ahí tiene unos protectores para que el bebé no meta los pies. Nos faltaba un descanso y un protector, ambas cosas las fabricamos ahí mismo en el taller, completamente iguales a la anterior. Ahí está la bicicleta completa. Las llantas de cara blanca, también importantes en esos modelos de bicicleta. Y ahí podemos ver pues la caída del marco, ¿verdad? Que es una bicicleta para mujer.
Una pieza, pues sin duda, puede decirse que única, tal vez no en su momento, ¿verdad? Pero pues hoy en día, ¿cuántas aproximadamente podríamos encontrar en esas condiciones, no? No muchas. No muchas, es más, yo creo que en un montón de cientos de kilómetros a la redonda no debe haber ninguna. Pues, bueno, entonces hemos tocado el tema de la Western Flyer. ¿Algo que quieras agregar sobre esta bicicleta? Pues no, teníamos la intención de que estuviera por aquí Tony. Lamentablemente no pudimos cuadrar la visita. Pero bueno, de aquí le mandamos un saludo a Tony Herrera. Buen cliente, muy buen amigo, excelente persona y pues felicidades por su pieza. Excelente. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresando, pues, hablamos del carrito de pedales? El Cowover Azul. Y nuestro invitado especial para que él nos cuente la experiencia, pues, más de cerca. ¿Cómo ves? Claro que sí. Bueno, entonces nos vamos a un corte. No se vayan. Regresamos con Restaurando Historias. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. Y te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana aquí en regiovivo.com en el programa Mandala Azul. La psicología no solamente trata las enfermedades mentales, se enfoca también en la percepción, pensamiento, inteligencia, actitudes, emociones. Y como todos tenemos aflicciones, te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana en Mandala Azul aquí por regiovivo.com. Hola, buenas tardes, amiguitos. Hola, buenas tardes. Los invito a ver mi programa de niños por siempre. Donde hay de todo, hay mucha diversión. Hay niños, hay jóvenes, hay una niña fresa. Hay invitados que vienen de otros países, pero sobre todo hay payasos. Y lo más maravilloso, hay galanes. Bueno, creo que los galanes llegan más tarde. Regio Vivo, el espacio donde tú eres el protagonista. No se pierdan, niños. Esto es la nueva forma de dar la noticia. Mi nombre es José Emilio Sánchez y esto es el Notiregio Vespertino, donde puedes encontrar noticias locales, nacionales e internacionales. Recuerda, el noticiero en punto de las 2 de la tarde, transmitiendo de lunes a viernes. Recuerda, nos encuentras en www.elregio.com. ¡Y ahí llegamos! De la mano
contigo. Todos los jueves. El programa que ustedes deben de ver. De la mano contigo. ¿Por qué lo deben de ver, Nancita? Porque es un programa muy interesante. Es de corte religioso y también vemos temas muy interesantes como de valores. Claro que sí. Principalmente el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, a nuestros semejantes y el amor a nosotros mismos. Y también hablaremos de cómo poder encontrar la paz. Claro que sí, soluciones a muchas situaciones, muchos problemas, a veces de enfermedades, a veces que dices, ya no hallo la puerta para salir de esto, y tan fácil que es, ¿verdad, Nancy? Solo míranos todos los jueves a la 1 de la tarde, este tu programa, De la Mano Contigo. Todos los jueves a la 1 de la tarde, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alex Rodríguez y los invito para que vean este y todos los domingos en punto de las 7 de la tarde su programa Rock and Roll Avenue, donde tendremos videos de la década de los 40, 50 y 60, así como entrevistas, reportajes y música en vivo. No te olvides, domingo 7 p.m. por regiovivo.com. Rock and Roll Avenue, donde vive el rock and roll. Te invitamos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde a que te conectes a nuestro nuevo programa, Salón de la Fama Nacional. Todo acerca del fútbol americano nacional e internacional, aquí lo encontrarás con nosotros, Salón de la Fama Nacional. Te esperamos. www.regiovivo.com. Acompáñanos, te esperamos. Rodamos como... Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando historias, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, solo aquí, en Regio Vivo TV. Tocamos algunos temas importantes, pero esta vez tenemos una pieza aquí presente y nuestro amigo Guillermo Juárez, que pues nos hizo el favor de presentarse aquí en el programa con todos ustedes, frente a ustedes y al lado de nosotros, para pues él contarnos la experiencia más directamente en cuanto al proceso de restauración, cómo él consiguió este carrito y pues todo el procedimiento, ¿no? Y bueno, cuéntanos así un poquillo, Guillermo, ¿cómo tú adquieres esta pieza? ¿Fue un regalo? ¿Tú la compraste? ¿Cómo está la historia contigo de este carrito? Bueno, de hecho es un regalo de mi papá. Tenía yo 3-4 años. Y pues él llegó en una Navidad con un carrito de estos, ¿verdad? Completamente nuevo, pues para su primogénito en ese caso. De allí pues lo empezamos a usar, empezamos a aprender a andar en pedales, a salir en el patio y en la casa y todo eso. Mi hermana pequeña tenía 2 años en ese entonces y ella pues iba en la parte de atrás del coche. Esa es la historia. Y pues ya con el paso de los tiempos pues ya no cabíamos en el cochecito, ya lo fuimos creciendo, ya no cabes, y el coche fue quedando ahí guardado, ¿verdad? Con el paso del tiempo. ¿Fue entonces un regalo de tu papá? Sí, fue algo que papá nos regaló. ¿Tú decidiste... pues restaurarlo, ¿con qué motivo? Mira, con el paso de los años siempre tuvimos la inquietud, pues todos en la familia, de repararlo, repintarlo, enderezarlo, porque afortunadamente estaba dentro de una zona cubierta, ¿verdad? Ahí lo que pasó fue que recibió un golpe de no sé qué, le pegó en un lado, lo dobló, todo eso, y fue quedando ahí olvidado. Pasa el tiempo, y ahí pues, hay un pequeño comercial, mi hermana vio en internet un reportaje acerca de varias restauraciones, y me lo comentó, dijo, oye, ¿sabes qué? Esta gente se puede encargar de la reparación del coche, pues háblales, ponte en contacto con ellos. Pasaron 2-3 meses de un poquito de dudas y pues me acerqué con ellos, ¿verdad? Y pues aquí está el resultado después de varias semanas de trabajo.
¿Cuáles eran tus dudas? Si podía. Mis dudas eran si pues más que nada, si era posible conseguir piezas, si era posible dejarlo pues lo más apegado a lo original, ¿verdad? Porque buscando en internet, obviamente, sí te dabas cuenta de que había coches en muy buenas condiciones, pero un precio bastante interesante. Y había otros que ya estaban completamente, pues los dabas por muertos. Alguien que no sabe, pues los da por muertos. Exactamente. Entonces ves el trabajo de los señores y dices, pues órale, va, vamos a animarnos. ¿Cómo, al momento de tú ver este comercial, como nos cuentas, cómo fue tu primer contacto con Valle Restauraciones? Creo que le hablé por teléfono, ¿verdad? Sí, hablé por teléfono para ponerme en contacto, preguntarles dónde estaban y pues lo primero, ¿verdad? Ver si era posible y pues cuánto costaba. Más que nada por el hecho de que tengo una nena de 2 años y pues era su Navidad. Quería que fuera su Navidad. ¿Repetiste la historia? Sí, pues. No. No. No hables de precios. No hay que hablar de precios. Pero los que conocen, pues entienden, más o menos. Exactamente. Sí. ¿Qué tan satisfecho quedaste tú al momento de recibir la pieza tal cual la viste? Pues antes que satisfecho, quedé impactado porque no pensé que fuera a quedar en estas condiciones. No es por decirte cosas aquí, pero creo que quedó mejor que nuevo. eso habla bien pues del trabajo de Valle Restauraciones, de nuestros amigos restauradores, y pues aquí lo tenemos nosotros. Podemos verlo. Yo pues en realidad también estoy sorprendido. He visto o se nota que le han dado un uso, pero pues... Oh, sí. Es algo... Mira, lo que yo le decía a Memo es, mira, si con la pintura con la que salió originalmente, que era una pintura industrial, te duró 35 años sin problemas, o sea, con una pintura automotriz de acabado bicapa y con capas de transparente y todo, mira... La verdad es que se me hace que tus nietos lo van a recibir. Y de hecho, los señores ofrecieron lo que es el acabado museo, ¿verdad? Para pieza de exhibición. Le dije, ¿sabes qué? Pues no, la pieza le va a dar uso. Ahí de museo no. Sí. Pues no me va a dar la satisfacción de ver a mi hija y a los que vengan después de verlos disfrutar del juguete, ¿verdad? Exactamente. Que la verdad, de todas formas, hace ya un tiempecito que se lo arreglamos a Memo y está en excelentes condiciones. Sigue estando bien cuidado. Se me hace que el papá ahí le dice, no, espérate, no te voy a contar. ¿Hace aproximadamente cuánto fue la restauración de este objeto? De 6 meses, fue en diciembre. Unos 6 meses este año. Más o menos. Se llevó tiempo porque yo los contacté a finales de octubre y pues entre sí, no, y las piezas y este y lo otro. Sí. Ándale, pues ahí va. Sí, y pues, afortunadamente ellos terminan su trabajo a tiempo perfectamente y pues aquí está el resultado. Y no vale nada en comparación con la sonrisa de un hijo. Y en el caso, la sonrisa de mi papá de ver su juguete de hace 30 años en las manos ahora de su nieto. De su nieto, exactamente. Y como nuevo. Dices tú, mejor que nuevo. Y bueno, pues, ¿en qué condiciones llegó al taller el carrito? Aproximadamente, ustedes que conocen a fondo de esto, pueden decirnos si llegó prácticamente en ceros, si llegó más o menos. Fíjate que llegó completo. Por lo mismo que dice Memo, el carro se pudo conservar sus piezas. Vamos a hacer a un lado lo de la pintura y todo eso. O sea, sí tenía sus golpecitos y lo que tú quieras, pero llegó completo. O sea, completo me refiero a que no traía tantas broncas en piezas o que, ¿sabes qué? Hay que laminar o hay que cambiar un pedazo completo de lámina, nada de eso. La verdad es que se hizo trabajo de enderezado. Primero fue un sandblast, que en otros programas anteriores lo hemos comentado. El sandblast es una limpieza del metal a presión para que quede completamente... sin impurezas, vaya, para empezar a hacer el enderezado y todo eso. No me acuerdo si el volante se lo cambiamos. Sí. Sí, el volante se lo cambiamos. Le pusimos un asientito ahí bonito y de piel. Tapete, los herrajes, las ruedas, los rines, las copitas. Le hicimos una adaptación de las copitas para que se parecieran a las originales. Los gráficos... Que igual y, o sea, me refiero a estas líneas de aquí, al frente también. Su calcomanía de Apache original. Calcomanía de Apache original que no se ve, pero aquí está.
original como los apaches de hace, de aquellos años, no los, no los más actuales donde el niño está más bonito. es el original donde el niño sí parece indio. Pero ahorita en unos momentos Pepe ya nos va a apoyar con algunas de las imágenes. Sí. Tenemos las imágenes que le tomaron acá a Memo cuando llegó Santo Claus a su, ah, sí, como a su casa. Ahí están. Ahí está él, con tu hermana, ¿verdad? Sí, estaba conmigo. Llegó, digo, de hecho ahorita en las fotos van a ver, aquí en la parte de atrás donde no sé si más o menos ven el tamaño de mi mano y el tamaño de aquí del espacio, ahí es donde se subía la hermana de Memo. Y Memo se iba en la parte de adelante manejando. Pero sí, no sé si tengan ahí en cabina la foto, no la tienen. No pasa nada. Fíjate, bien, algo bien interesante. Aquí trae las fotos. Aquí están las fotos, creo que no se alcanzan a ver, ¿verdad? Vale, préstame. Pero aquí están. Vamos a acercarlas, vamos a hacer un acercamiento. La voy a acercar a la cámara. ¿Un zoom? Si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí más o menos. Ponle que no le calculo también, pero bueno. Bien, fíjate que ahorita volviendo a la cuestión de la restauración, algo bien importante en esta carrocería en especial, de cómo llegó el vehículo, casi todos los este modelo cab over, por algún motivo, que los hemos encontrado ahí en la red, están corroídos. No me preguntes por qué, este en especial no traía nada de corrosión, que eso fue una gran ventaja para sacarlo adelante, bro. Pues igual y pues como Memo nos comentó, pues estaba resguardado, ¿no? O sea, estaba cubierto. Sí, y aparte yo siento que de lo primerito que empieza con corrosión es en la parte donde está la tornillería, que es lo que está un poquito más expuesto, porque las láminas, vaya, la armazón del vehículo en general… Tiene el fondo anticorrosivo automotriz, o sea que dura bastantito, la verdad. Pero entonces de lo primerito que empieza a tener corrosión es en la tornillería. Aquí lo que hicimos nosotros fue poner tornillería de acero inoxidable en todo el vehículo. Entonces aquí estamos previniendo que más adelante empiece con que, sabes que por el tornillito se ve un poquito de corrosión y todo eso. Entonces ya todo eso lo estamos previniendo de esa forma. Memo, regresando contigo, ¿cómo fue, tú nos describes el momento en que entregas este regalo? ¿Cómo fue, cuál fue la satisfacción o cuál fue el sentimiento que tú viviste y que tu hija vivió al momento de que tú llegas y le dices, mira, este es tu regalo de Navidad? Tantito emocionada. Yo creo que sí, yo creo que me emocioné más yo, porque de ver la cara de ella, la niña, gracias a Dios, es muy alegre, ¿verdad? Muy, muy abierta, muy sangre liviana, podría decirse aquí en el norte, ¿verdad? Entonces, ella cualquier cosita que le regales, pues es una emoción. Pero a ella siempre, como que a cada niño, pues le gustan los montables, ¿verdad? Entonces, el hecho de subirse un coche grande para el tamaño de cualquier otro montable, pues oye, wow. Y otro que ningún otro niño lo tiene. Exactamente. Es lo más interesante. Exactamente. Es lo más interesante. Es lo más interesante. Es único en este caso. Y sí, sí fue muy gratificante para mí ver el juguete, como te digo, que a donde yo me subí hace 30 años, verlo ahora en las manos de mi hija, que como habíamos platicado entre nosotros, pues va a rayarlo, va a golpearlo, va a usarlo, va a disfrutarlo. Se acabó. Ahí ya... Claro. Lo que te cueste la restauración, el tiempo, inclusive la espera de encontrar quien lo pudiera restaurar, pues vale la pena. Así es. Vale la pena. Y como ustedes me comentaron, oye, si a lo mejor hasta tus nietos lo van a disfrutar, ojalá, esperemos que sí. Esperemos y si no, ahí te vaya a restaurar. Esperemos y se haga una tradición familiar, ¿no? De hecho, sí. Y también fue agradable ver la cara de papá, porque papá no sabía que estaba en proceso de la restauración del juguete. Mamá sí, porque mamá fue cómplice. Mamá y mis hermanos fueron cómplices, mi esposa también, y papá no sabía hasta que le dije, mira, aquí está. Lo que... Fue un regalo doble. Fue un regalo doble, así. Sí, cómo no. Pues sí, como te comento, ojalá sea una tradición familiar por ustedes y también por Valle Restauraciones, que ellos van a ser quienes los restauren generación tras generación, ¿verdad? Sí, ahí. ¿Y qué opinas, Memo, si te comentara yo que podría existir la posibilidad de que hubiera una carrera de carritos de pedales, padre e hijo? Híjole, pues, no lo sé.
No lo sé todavía no. Pues si hay, pues qué bueno, intentaremos competir. Pero... ¿Te animarías a, sí, a traer no? a competir a tu hija? Pues sería sí, un momento... Así es. Ahorita todavía no alcanza muy bien los pedales, está peque todavía. Pero no sé qué pasa en el futuro. Tal vez. Subes tú, yo te empujo. Creo que el carro puede aguantar. Creo que el carro funciona. Así es. Oye, ¿algo que quieras comentarle al público sobre tu experiencia con Valle Restauraciones y pues el resultado, Valle? Yo creo que muchas veces se le pone precio a las cosas de... Precio económico, ¿verdad? Las cosas. Pero como comúnmente se dice, la sonrisa de un niño pues no tiene precio. La sonrisa de un niño no tiene precio. Y más... Si es algo que tiene un enlace, un link muy importante contigo mismo como papá y le puedes transmitir a tus hijos ese sentimiento o ese sentido de, oye, esto es para toda la vida, aunque lo disfrutes al máximo, es para toda la vida y posiblemente sea para tus hijos, pues es algo satisfactorio, ¿verdad? Y vale la pena, como don Fernando me dijo, es un hobby, ¿no? No es de que, sí tengo uno y repáralo, ¿no? Es un hobby, es invaluable, no tiene valor el ver a tu descendencia disfrutar un juguete como el que tú disfrutaste. No tiene precio. Oye, yo a lo mejor soy muy insistente en eso, pero yo me quiero imaginar lo que es ser el niño, o sea, a lo mejor en este caso de la hija de Memo, o sea, traer este vehículo y que a lo mejor los otros niños traen el carrito de plástico X, el que tú quieras, y pues tú sales en tu camionzón con ganas azul, bonito, brillante, y que dices, ay, güey, abusado, porque ahí viene la hija de Memo. Ahí viene Emma. Oye, pues todavía puedes. Sí. Te toca, sigues tú. O sea, no nada más el hijo es de decir, oye, también el papá, los demás papás que digan, oye, pues yo le compré este carro de pilas, ¿verdad? Pero mira, ese niño trae un carro de pedales y pues nada más míralo. Sí. O sea, ay, deja tú, te ayuda a fomentar el movimiento del niño, el desarrollo motriz del niño. ¿Sabes? No, y tiene que hacerle su esfuerzo. Oye, ¿quieres más velocidad? Pues échale ganas, hijo. Aquí no hay de que acelérale. No. Mueve las piernitas y avánzale. Ese es un poco de la vagoneta, la de la casa. Sí, de hecho, nosotros, mi papá, cuando era niño, le regalaron un pull wagon, que es una vagoneta. Digo, a lo mejor de los que están viendo el programa se acuerdan de el carrito que tú jalabas con una palanquita y se subía el niño y pues dabas la vuelta para un lado y para el otro con la palanca. Esa vagoneta viene... Me lo regalaron en 1960, de segunda mano, de unos primos que teníamos allá en Laredo, Texas. Sí. Pues esa... nosotros, yo cuando estaba chiquito, ya hace rato, pero nosotros, yo y mis primos, etcétera, o sea, se cuenta una historia muy parecida a la del carrito de Memo. Lo usábamos entre los primos y todo ahí lo traíamos y la verdad es que nadie tenía una cosa de esas. O sea, alguien... Algunos tienen algo parecido. Ya te imaginas en manos de Fer. No. Sí. No, en serio. Oye, aguantó bien. La verdad es que le damos un uso. Hijo de suyo. Actualmente ahí está en mi espacio. No es para uso de niños. Tiene una hielera. Restaurada completamente. 100%. Encontramos unos buenos restauradores y la echamos a jalar y la tenemos ahí en mi espacio donde tengo ahí un área en la casa con una hielera de Coca-Cola arriba y ese es el uso que se le da y está como cuando salió la fábrica hace 60 años. Oye, ¿qué marca es esa vagoneta? Era una marca de Sears. Rex Rocket. Y el modelo era Rex Rocket. Bueno, pues entonces podemos recomendarla totalmente porque para que aguantaran las jornadas con Fer es porque era definitivamente un juguete resistente. Es que, en serio, yo creo que a los que todavía nos tocó usar los carritos de este tipo de fierro, o sea, la verdad es que te podías ir por la bajadita y ahí vas y te volteabas y, ay, mira, ahí está el brinquito al zacate, pero la verdad no se echaban a perder. O sea, no lo rompías como un carro actual. ¿Sabes qué? La llantita ya se desgastó y ya, donde le iba dando, se rompió la llantita y ya te diste en la torre y ya no jala el carro, ¿no? O sea, este tipo de vehículos,
Yo también soy muy partidario del inculcarle a los hijos. Yo también tengo hijos, pero a mí se me hace bien padre, y a lo mejor y la mayoría de la gente que está viendo el programa, yo siento que es un poquito mejor el que le des este tipo de juguetes a los niños en vez de darle una pantallita o darle una tablet o darle una cosa así en la que, o ponle videojuegos o X, ese tipo de cosas, está más padre que sigas con una tradición, por ejemplo, del carrito, pero que les inculques el deporte, ¿verdad?, a los hijos. Correcto. Está muy padre. Sí, pues de hecho, como mencionas, hoy en día... Ahí estamos viendo la calca. La calca de Apache. Del Apache feo. Del Apache feo. Sí, como decía el comercial, dura, dura, dura. Dura, dura. Dura, dura y dura. Y aquí vemos que sí dura. Y bueno, sí, como menciona Fer, es bien importante pues fomentar a los niños de hoy en día pues que mejor se entretengan con algo como esto, ¿no? O sea, ejercicio, sí. Correr, pedalear un carrito. Se están divirtiendo y están haciendo ejercicio, la verdad. Están pedaleando, o sea, tú te subes actualmente, a lo mejor a la edad que tenemos, te subes a una bicicleta y le das y... Ay, híjole, o sea, si te cansas como quieres, o sea, imagínate un niño que trae toda la energía del mundo, para que se duerma temprano también, ¿verdad? Sí, o sea, sí, también, es un algo plus, caballo. Es una satisfacción, de verdad. Sí, pero sí tienen que hacer un esfuerzo importante para poder mover los pedales, porque pues es el peso completo del carro. Si sí. Una persona normal, adulta, batallas para cargarlo, ahora imagínate la fuerza que tiene que hacer un niño de 3, 4, 5 años hasta que quepa aquí para empujar el carrito, pero es un desarrollo motriz que sí les ayuda, inclusive aquí pueden aprender a pedalear en bicicleta, o sea, es importante, no les mata su dinamismo, su capacidad natural de estarse moviendo. De hecho, aquí en pantalla tenemos un par de niños que vinieron aquí al programa a una carrera de pedales y pues míralos, ¿qué opinas, Memo, acerca de estos niños que están aquí pedaleando? No, no, te digo, el espíritu infantil no se muere, ¿no? Exactamente. Y Fer, dinos... Ese es nuestro productor. Nuestro productor y uno de nuestros conductores. ¿Qué me decías? ¿Cómo? ¿Qué me decías? Los niños del programa. Ah, pues sí. Fer, te comentaba, pues ya estamos casi en lo último. Tú, como pues, representante de Valle Restauraciones, ¿cuál es tu satisfacción o qué sientes tú al momento de escuchar la historia de Memo, el resultado del trabajo que ustedes hacen? Qué padre para nosotros saber que el trabajo se reconoce. Nosotros le echamos todas las ganas del mundo para que las cosas salgan y para cumplir expectativas. Pero qué padre que aparte de un adorno, o sea, de que está arreglado y bonito y que se pueda usar como adorno y lo que tú quieras, qué padre que sí se aproveche, que Exacto. realmente se aproveche y que realmente lo aproveche un niño que originalmente el vehículo está fabricado para un niño. Entonces, qué padre que se pueda que lo pueda usar y en general con la demás clientela que nos ha llevado otros carritos y todo eso, que la verdad, o sea, los agarran y los arreglan y dicen, oye, no, mira, lo voy a poner de adorno. Pero luego al rato, ahí lo traen los nietos, si tú quieres. Digo, la mayoría de los clientes más frecuentes con nosotros son gente que que es muy probable que ya tengan nietos o estén por tener nietos o qué sé yo. Pero está bien padre que al ratito... Oye, ¿te lo puedo mandar otra vez el carrito? Es que para que le des unos retoques a la pintura. Entonces, pues hay que sugerir, ¿no? Que sí. Les presten los carritos a los nietos, ¿no? Pues sí. Más trabajo. No se va a romper, entiéndelo. O sea, no se va a romper. Esto es hecho para durar. Sí, es hecho para durar. Es para durar, es casi, casi para siempre. Si bien lo cuidas, ¿verdad? Sí. Ahora, de la gente que tenga carritos... que estén viendo el programa y que les interese o que digan, ¿sabes qué? El mío está en buenas condiciones o quiero, ¿sabes qué? Las llantas están maltratadas o ¿sabes qué? Está maltratado el volante.
O que las copitas o todo ese tipo de cosas. Contáctenos. Nosotros tenemos volantes de todos tipos, de todos tamaños, para, digo, no para vehículos reales ni nada, pero para los carritos de pedales de todos los tipos de los que salieron, de todos los volantes, había unos volantes que eran del tipo estilo avión o no sé cómo les llamaban. Tenemos muchos también. Contáctenos, si tenemos, tenemos para las piezas, igual y se lo podemos vender, ya sea restaurado o en el estado en el que se encuentra. Digo, ya es, depende de cada quien, pero... O también llévenos el carrito completo. Digo, no nos quejamos, no pasa nada. Es igual. Sí. De hecho, me consta, hay cientos de carritos en el taller. Pues tal vez todavía no restaurados, ¿verdad? Pero piezas sí tenemos. Están esperando a que vuelva a surgir por ahí un papá o un abuelo con espíritu emprendedor y ándale. Aquí para dar un regalo para toda la vida, ¿verdad? Así es. Entonces, exactamente. Entonces, perdón, te interrumpí. No, sí, que esos coches que tienen ellos allí están esperando, pues que llegue alguien con espíritu emprendedor, que tenga ganas de dar un regalo para siempre, pues allí están. O sea, así es. Así están. Están en sus condiciones, pues, originales, y los quieres restaurar, pues ahí están también disponibles para eso. Así es. Y no se confunden. Realmente no es una réplica. No hay réplicas de este tipo. No hay réplicas. Hay otras réplicas de otros carritos de pedales, pero no hay réplicas del que tengan el cofre levantado así como este. No existen. Como en anteriores programas lo hemos comentado, hay réplicas de otros tipos, de los Mustangs o de los carritos de los de policía o ese tipo de carritos. Hay muchas réplicas. Y que aún así siendo réplicas son caros, la verdad. O sea, la verdad es que pues pueden estar casi alcanzando el precio de lo que alcanza un carrito original ya restaurado. Entonces, no es una réplica. Este es 100% original. De hecho, tienen dudas, ahorita, nos pueden preguntar. Una disculpa que me ausenté un momento. Tenemos ahí un pequeño inconveniente en cuestión de las imágenes. Traíamos una carpeta con las imágenes del proceso de la restauración y sobre todo unas fotos que nos hizo llegar Memo de cuando su niña recibió el coche. Lamentablemente tuvimos aquí un pequeño problema y logramos rescatar algunas de las imágenes, no todas. Memo, te debemos la imagen esa, sí. Te prometo que para la próxima la vamos a hacer. Pero bueno, ahí por lo menos ahorita rescatamos… Sí, no, y sí las tenemos, pero no las trajimos. Ahí tenemos las imágenes de cómo llegó. Por lo menos ahorita sí las vamos a tener oportunidad de verlas. Esa era la condición del coche. Originalmente sí llegó al taller. Así, es así como lo tenía Memo en su casa. Así es. Teo, como les comentaba yo, estaba restaurable, estaba completo. Sí, tenía mucha corrosión y todo, pero estaba completo, restaurable. Todas sus piezas estaban ahí. Ahí estamos viendo las llantas, no son las mismas. No tenía copas, obviamente. Las piezas de los lados, afortunadamente, sí, las tomitas esas se cuentan como de los mofles que van ahí en los por al lado del cofre. Esas sí son las que originalmente tenía, las redilas, pero no tenía volante. Estamos viendo ahí también. Pero bueno, lo padre de esto es que sí estaba restaurable en general. Sí. Y aquí una diferencia nada más, porque ya alguien nos las hizo llegar cuando lo publicamos en nuestra página, que no le pusimos los letreros laterales que decían diésel. Bueno, eso fue porque así lo acordamos con Memo. No le gustó el diseño y solamente usamos las franjas. Si hubiera decidido ponerlo completo, pues también hubiera salido así. Es, yo creo que lo único que marca una diferencia en cómo era originalmente y cómo no. Está bien, porque muchos pueden decir, oye, ¿sabes qué? Los amigos de Memo, tiene el carrito Apache ese, mira esto y lo otro, es así como los demás. Realmente no es como los demás, este es diferente. Aparte de que es restaurado por nosotros, no, el diseño de los gráficos de los lados no es igual a todos. Entonces, sí es único. Es un carro personalizado. Personalizado, esa es la palabra. Es personalizado y, bueno, Fer mencionó algo bien importante ahorita.
en la ausencia de Fernando, que pues este carrito está en uso constante, no está pues prácticamente en exhibición, o no lo tienen como, quien dice, guardado, o lo tienen tras una vitrina, sino es un carrito que se usa, y pues es lo importante, ¿no? O sea, tener, restaurar algo que fue utilizado hace muchos años y que hoy en día se les siga dando uso. Claro. Y fue gracias a ustedes. Sí, mira, aquí hay algo bien importante. Todas las piezas que salen del taller, sin excepción, salen completamente funcionales. Llámese un carro de pedales, llámese una bicicleta, una máquina de Coca-Cola, un refrigerador, todo incluso lo que sale. Una bomba de gasolina salió funcionando. Una bomba de gasolina totalmente. Salió funcionando. Que normalmente las bombas de gasolina son decorativas. Bueno, unas nos pidieron ya, por ahí lo comentamos anteriormente. Pero todo sale funcional. La idea es que las piezas pues vuelvan a vivir otra cantidad de años semejante a la que ya han tenido, y a lo mejor pues algo más, que yo creo que es el caso del carro. Ahora, la moda retro de los 50 es lo que se está volviendo a usar otra vez. O sea, hacen cosas, juguetes, etcétera, aparatos electrodomésticos vintage. Entonces, se está volviendo a usar. O sea, en vez de que vayan y gasten en uno nuevo que no es original, mejor reparen el que tienen. Así es. Así es. Y pues bueno, pues a nosotros nos queda agradecerle a todo el público que pues semana tras semana nos han estado apoyando. En la página de Facebook han estado dando like a las imágenes, a los comentarios que hacemos. Y les pedimos que nos sigan mandando sus sugerencias, sus opiniones, o nos sigan comentando pues cualquier opinión que tengan acerca del programa, ¿verdad? Claro. Una cosa, estén al pendiente porque vamos a lanzar una convocatoria para hacer una rifa de algunos artículos del taller. Y les vamos a el siguiente domingo les vamos a comentar cuál va a ser la temática para hacerlo, para que estén al pendiente, y nosotros les vamos a pasar la información. Tanto en Restaurando Historias como en Valle Restauraciones. Es correcto. Para recordarles, pues la página de Facebook, www.facebook.com/Restaurando Historias TV, y de igual manera facebook.com/Valle Restauraciones. Cualquier duda, pues pueden consultar cualquiera de las dos páginas, y pues de preferencia tratar de buscarlo en Restaurando Historias TV, que es donde generalmente pues manejamos más información acerca de lo que es el programa en sí. Y pues bueno, un agradecimiento a todos ustedes, público, un agradecimiento enorme a Memo. Gracias, Memo. Gracias a los Fernandos. Gracias por tu amistad y gracias por Memo, que estar aquí, estuvo presente aquí con nosotros, y esperamos pues nos vuelva a acompañar algún día con algún otro objeto que haya decidido restaurar. Todavía está por ahí algunos juguetes, ya no tan grandes como esto, ya son carros pequeños, ¿verdad? Pero que todavía son de la misma época y pues del mismo material, ¿verdad? Lámina. Nada más estoy viendo la manera de juntarlos todas las piezas posibles, y llevárselos a ellos a ver qué se puede hacer por revivir un muerto. Excelente. Bueno, pues entonces ya está dicho. Nosotros nos despedimos, sin antes darles las gracias. Nos vemos el próximo programa, domingo de 10 a 11 de la mañana, aquí en Regio Vivo TV. Esto fue Restaurando Historias. Muchas gracias. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV.